Muy buenas, subseres de Internet. Bienvenidos a nuestro primer Sony cf Direct. Un lugar donde vuestros sueños más soniers se harán realidad. Así que lo primero que vamos a hacer es mostraros un resumen de estos súper aburridos de nuestros vídeos. Estáis avisados. protesto? <coughs> <coughs> Al habla mis Consolas, la Switch se corta, se raya y explota con solo con mirarla, ya lo hemos dicho. Ah, quiero una Playstation 5, ah, pero qué high que tengo, a 10 teraflops. Primero baja la nota los de Nintendo. El Breath of the Wild. Y te vas a asegurar que nuestras japonesadas que no venden nada tengan un 9. La primera y última palabra que saldrá de vuestras bocas va a ser siempre Sony, ¿me habéis entendido, capullos? ¡Sony, ¡Sony viva ¿Qué Sony! ¡Eh, coño, parecéis exclusers! Quitad como si fueres de verdad Sonyers. ¡Sony, Sony viva Sony! Sony! La Play 5 es más poderosa que la One X al fin. No tiene peligro si se calienta mucho. La Play nunca se calienta. ¿Entonces este tío no jugaba la Play? Ya lo es, en esa época la gente pensaba en jugabilidad y no tenían la suerte de haber presenciado lo que es un Chartered 8. No. Si la Xbox es la otra plataforma, ¿cuál es la que queda? ¿Saturn? ¿PC? ¿La que tiene Rapid Packet más? La muerta. Vita. ¿Y si te digo Tetas y Lolis? Sony PlayStation. Correcto. Sony viva Sony. Empezamos en este E3 improvisado de Sony Damage Control Force. Ahora sí me escucháis, ¿verdad? Espero que sí. Quería decir que el PC que tengo detrás, que es uno que me regalaron cuando compré la PlayStation 4, ahora como tengo la PlayStation 4 Pro, pues no lo necesito. Porque ahora puedo jugar a casi 4K. Bueno, señores, que eso. Gracias por los 500 suscriptores. No pensábamos que iba a llegar a esto porque empezamos con un blog muy cutre con noticias de cachondeo. Y como vemos que os han gustado los vídeos de doblaje, pues al final ha terminado convirtiéndose casi en lo principal que hacemos en este canal. Bueno, vamos a empezar primero con las preguntas de los usuarios. Hay algún vídeo más de cachondeo y todo para después, que os lo voy a poner, no os preocupéis. Macox nos pregunta, cuando un usuario de solo consolas PlayStation me dice a mí, Usuario de todas las consolas, Exluser o Nintendo enfermo, ¿cómo le contesto sin reírme? Me dice que es imparcial. Bueno, pues la verdad que tiene toda la razón, es un Nintendo enfermo y un Exluser, así que mmm, no deberías reírte tú, se debería reír él. Yo lo siento, pero es así. Eh, Sony, Sony es lo mejor que hay, Sony viva Sony, y si tienes otra cosa, pues pues no sé qué estás haciendo con tu vida, chico. Vertus M nos pregunta, no consigo desbloquear un trofeo del Mario Kart 8. No soy suficientemente pro y nos adjunta esta imagen. A ver, yo creo... Creo que te estás equivocando. Yo creo que, que a lo mejor es que estás jugando con la PlayStation 4 y necesitas la PlayStation 4 Pro para que funcionen los logros. Y con logros... Me requiere referir a platino, por favor. He dicho logros. Logros es de, de los putos exclusos. Hay que conseguirse platino, pero solamente funciona en la PlayStation 4 Pro. ¿Vale? Siguiente pregunta. Carlos, ¿cuántos Spencer Flops hacen falta para hacer un Cerniflop? Pues teniendo en cuenta que los japoneses meten muchos japoneses en miniatura dentro de cada uno de sus Teraflops de la PlayStation 4, harían falta por lo menos 400 para poder llegar a alcanzar la potencia del Rapid Packet Math en un chip de PlayStation. Daniel Chuchote. ¿Cuántas veces os han moderado en Vandal? Sony Viva Sony, muchas gracias a todos los que están entrando ahora nuevos. <laughs> pues la verdad que en Vandal, con las cuentas que tenemos, nos han moderado unas cuantas veces. Ahora ya no podemos ni poner un vídeo nuestro de Sony mis Control Force porque automáticamente nos banean durante varios días, pero la gente sí puede poner los vídeos que les haga los huevos de PlayStation. ¿Por qué? Porque Sony mola. Nosotros no, nosotros somos putos slusers Nintendo enfermos. O eso dicen. Adrián, ¿habéis probado el MacRib? No sé a qué coño viene esta pregunta, pero bueno. Sí, hemos probado el MacRib. Manu Ramos, ¿cuántas cucarachas de caben dentro del nuevo Facket HyperCloud Integra Flops de la PlayStation 5 si sale? Bueno, teniendo en cuenta que la PlayStation 4 Pro es más grande que la PlayStation 4, entiendo que la PlayStation 5 será por lo menos con una o dos capas más de consola, así que calcula eso que te te caben una o dos capas más de cucarachas por lo menos hasta que consiga quemarse. Frank Peil Lake. Michael Jackson era Sonyer, él también pensaba mucho en los niños. Pues probablemente fuera Sonyer, sí, porque Sony, cuando no deja que haya crossplay entre plataformas, lo hace por el bien de todos. No tiene nada que ver con que pueda perder a lo mejor ventas. Lo hace porque Piensa en los niños, piensa en cada uno de los niños que están jugando al FIFA, al Call of Duty y que se compran una Play porque es lo que mola. Bueno, vamos a parar un poquito las preguntas y vamos a pasaros con Shibata, que creo que tiene algo que contaros. Y ahora vamos a ver el ranking de clasificación de nuestros vídeos, aunque el primer puesto no es sorpresa. Hermano mayor Sorier me estaba riendo a toda la competencia. Echar un vistazo. Sí, aquí tenemos el ranking actual de clasificación de los vídeos más vistos ahora mismo en el canal. El de Ángel y Saras realmente fue un experimento, ni siquiera pensamos que llegara a esto. Hermano mayor ha roto todos los récords de todo el canal. Añade DLCs era normal, era un buen vídeo, era un vídeo cortito y justo lo pusimos en el momento apropiado. El resto, pues, realmente después de Mano Mayor Sonier, el único que ha podido aguantar la altura es PlayStation Song. Pero ya veremos cómo están subiendo el resto de vídeos porque últimamente las visitas han aumentado bastante. Sí, la verdad que hay bastante gente. Saludo a todos los que habéis entrado ahora, que hay alguno que creo que ha entrado rezagado. Eh, sí, nos salta copyright, que nos preguntan, en el 50% de los vídeos, por lo menos. Y no tenemos ninguno monetizado, como podéis ver, si no se vería un dólar verde. Sí. <laughs> el de Añade DLCs, la verdad, que se pone bastante en los foros. Y el de Hermano Mayor Sonier ni te cuento. Lo que pasa es que los borra muy rapidito. Bueno, vamos a seguir con las preguntas que nos habéis hecho por aquí. Me preguntan: ¿No me va el HDR de la PlayStation 4 estándar en mi teletubo con cable RGB? Pues algo estás haciendo mal, chico. Te debería estar yendo el HDR perfectamente. La FAT, todos sabemos que tiene HDR. Es sabido, por eso hay comparativas de imágenes y vídeos en todo internet. Si no lo has visto, es porque estás ciego. Pero las hay, te lo digo. No sé dónde, pero las hay. Masjandro, ¿cuál es vuestro FIFA favorito? ¿Cualquiera? No es, no es igual todos los años con... con... Equipos actualizados Y, y más, más cosas de, de cosas Pues pues todos Todos, cualquier FIFA da, da igual Flashback Man Si me levanto a ver, Si me levanto una mañana Y alojearle a la prensa de videojuegos Leo algo positivo sobre Xbox ¿En qué universo paralelo me encuentro? <laughs> si te levantas y ves algo positivo de Xbox Es que has visto un medio de Xbox Porque en un medio generalista no lo creo Pero por qué? porque es lógico Si es, es todo negativo obviamente Gray Fox, hay cura para el piperismo comprarte una pro y comprarte juegos para jugar de una puta vez entonces no vas a ser un pipero en internet arfonquín sin paños calientes, ¿cuál es el juego con más alma que habéis jugado jamás? no, no puedo contestarla no, no puedo si el juego sale exclusivo para Playstation va a tener, va a tener alma no, no puedo contestar esta pregunta. Es, es una pregunta trampa. No si tan hijos de puta con estas cosas. John Logar. ¿Aceptáis sobornos? No, sobornos no. Tartas, sí. Sobres, si vienen con la tarta, también. Sobornos, no. Que por cierto, nos lo podéis enviar al correo electrónico de Sony DCF. ¿eh? No nos importa si queréis enviarnos una tarta. Belce. ¿Es verdad que los usuarios de PlayStation 4 pueden comunicarse mediante señales de humo? Pues eso depende. Si tienes la PlayStation 4 Slim es más complicado. Si tienes la FAT y te pones a jugar al, al Uncharted, al DLC, es probable que en un par de horitas generes el humo suficiente para poder hacer señales de humo y comunicarte. Pero todo depende de la humedad también de tu casa. Es que depende de muchas cosas. Porque las cucarachas influyen bastante en eso. Siguiente pregunta por aquí. ¿Qué nos preguntan? Por aquí voy a mirar un poco el chat. Un especial de Bungie. Hombre, Bungie son maravillosos ahora. Cuando hacían el Halo eran puta mierda. Pero ahora que hacen el Destiny con contenidos exclusivos para la PlayStation 4 son, son los putos amos. Son unos de mis desarrolladores favoritos. Obviamente. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos a Rubain. Para ser imparcial, ¿le ¿hace falta un curso de tortura intensiva en 4 Vandal y 3 de juegos o vale con solo tener PS4? Si tienes PlayStation 4, automáticamente, aparte de recibir el PC de regalo de PC Master Race para jugar a los juegos de Xbox One, te dan un título de imparcialidad para todos los temas en Internet. Eh, puedes hablar de cualquier cosa, ya sea técnica, vas a ser automáticamente un experto de hardware. Es como los videojuegos. Tú tocas el título y automáticamente haces, absorbes el conocimiento y te vuelves el puto amo en todo. Eh, no, el vídeo. No se ve a casi 4K porque no tengo la conexión suficiente. Pero si pones mucho empeño y lo ves desde una Play 4 Pro, sí que lo ves a casi 4K. Entonces sí. Que nos pregunta por aquí de Xbox. ¿Qué más? Hago nos pregunta: Si prendo la PlayStation 4 al lado de la Xbox One, ¿se crea un portal al pasado y me vuelvo a Kojima? Si enciendes una PlayStation 4 al lado de la Xbox One, yo tendría cuidado. Que se te vaya a quemar la casa. Más que nada porque el plasticucho ese de la Xbox One yo no sé si va a arder mucho. No estoy hablando de que se queme ya o no la Playstation 4, que la Playstation 4 no se calienta. Pero la One no sé. A mí me da cosita, ¿eh? Ponerlas al lado. La ventilación no. Malsons. Cuando los piperos afirman espero que no tenga online, es porque no saben que es un online decente o porque les da vergüenza. Esperan que no tenga online porque cuando un juego tiene conexión permanente en Xbox es una puta mierda. Cuando un juego tiene conexión permanente en Nintendo es una puta mierda. Cuando un juego tiene conexión permanente en PlayStation es una forma de vivir una experiencia única y repetible con alma y espíritu. Creo que así lo vas a entender. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo el chat por aquí. ¿Qué nos dicen por aquí? Sí, un saludo a Zerdin. Ah, bien, muy bien. En una PlayStation 4 por reproduciendo este vídeo, como debe ser. No, no, es Checkerboard, no rescalado. Checkerboard, lo que tiene PlayStation 4. Y a ver, vamos a hacer un parón. Os voy a poner un pequeño vídeo en exclusiva, un nuevo vídeo. Solamente lo vais a poder ver aquí en el direct. Así que si queréis ver este tocito, atentos. ¡Ay, que te compre la Play! Es que yo soy más de Xbox. ¡Ale, Loser! te la compres, que te la compres, que te la compres! Pero es que la One X ¡Au! es más potente. La potencial del Jonas, que te va a dar una paliza. Pero que me dejéis en paz una puta vez. Ay, dale, dale todo el loser. Dale. Ay. Paliza en 4K. La paliza era a 4K rescalado porque era en Xbox One. Pero la paliza, si fuera en la Play Pro, sería con Checkerboard. Eh, estoy usando unos cascos Sony que me preguntan. Sí, efectivamente. Son los mejores en calidad, sin duda alguna. Eh, los, los obtuve en, en una reunión de Xbox, pero porque pasaba por casualidad, ¿no? No porque a mí me gusten las cosas de, de la Xbox. ¿eh? Eso no. Nunca. Ignacio dice, solo lo, lo escuchan los Sonyers. Sí, efectivamente. Los que no hayáis escuchado este trocito de antes es porque sois ex-losers y ya os podéis ir yendo de este puto chat. A ver. José nos pregunta, me regalaron un AirPods One. no sé qué hacer con ella, ¿qué me recomiendas? Yo eh, tenía una, pero por casualidad, y la utilizaba para calzar una mesa, porque el tamaño que tenía justo la, la pata se me había partido por la mitad y me venía puta madre. ¿Qué más? ¿Qué más me vais a preguntar? Una actualización del canal para doblar los teraflores y la resolución. Eh, no, el Rapid Packet Math no he conseguido todavía que funcione en el canal, pero cuando lo pueda hacer, os aseguro que vamos a doblar todo. Ya doblamos los vídeos, pues doblaremos toda la potencia del canal. ¿Qué más? Uy, aquí la gente llega muy tarde, ¿eh? Os estáis prendiendo ya todos los vídeos buenos. Si es que ya, ya, no, ya no me queda nada tan bolón, chicos. ¿Qué más? Nos preguntáis por aquí. Tu, tu, tu. Habéis escrito un cojón de cosas mientras estaba hablando, ¿eh? Xbox One, el verdadero gaming. Eh, no. No. Eh, Xbox One, yo no sé además quién la ha comprado en este país de primeras. O sea, yo cuando voy a un game, ¿qué es lo que veo? Veo PlayStation, veo un poquito de Nintendo ahí, pero para los niños, para los niños nada más. Pero para el Xbox One, yo, yo no veo nada. Empalaculos, supongo que será empalador de Twitter. Eh, Deep Down, no tenemos fecha. Yo, yo me he comprado la PlayStation por el Deep Down, igual que me compré la PlayStation 3 por el The Last Guardian. Estoy deseando que salga y estoy convencido que va a ser lo mejor. Calibur me pregunta si PlayStation es sacada de Nardo. PlayStation es sacada de Nardo. Es amar a Kojima. Convertirse en un troll. ¿Vale? Como decía nuestra canción. La expansión del Deep Down. Eh, no sé si para PlayStation... Ah, no sé si para PlayStation 5 Pro habrá salido todavía. Eh, pero si sale para PlayStation 5 Pro, es, son, es el ansia de pensar en la PlayStation 5 Pro. Va a ir por lo menos a 12k. Porque la PlayStation 5 irá a 8k. Tiene que ser superior a lo que vaya a la Xbox, obviamente. Si alguien se compra una Xbox One edición Minecraft, al canal que no vuelva. Al Twitter tampoco. Que me lo diga, más que nada, para poder bloquearlo y, y obviar a esa gentuza, esa chusma. Joelillo, ¿qué opinas de los que daban por muerta la Switch? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es una Switch? No sé, no sé qué es una Switch. Yo sé lo que es una PlayStation 4 y una Play 4 Pro, pero no sé qué es una Switch. No sé de qué me estás hablando. Otro que me habla de la Switch, que si tiene un buen catálogo. ¿Catálogo de qué? De la Ikea. No, no, no sé qué es una Switch. Eso no ha llegado aquí. En España yo entro y, y lo que veo son, son Plays. Eso de la Switch, ya me explicaréis luego por Twitter qué es, porque no me he enterado. Qué más tenemos. ¿Cuándo va a salir PlayStation 5? Pues es probable que salga para finales de 2018, solamente solo por joder a los exclusers, porque si fuera por nosotros, como tenemos el Rapid Packet que dobla la potencia, podemos aguantar hasta 2019 o 2020. Cuando los exclusers piensen que van a sacar una nueva consola, le hacemos pa. ¡pa! Golpe. PlayStation 5 y nos sacamos el nardo. Y ya está. Se acabó la competencia. Loki Canario. Eh, sí, el Gears of War 4 se ve como la Xbox 360. Pero no solo el Gears of War 4. Es que en realidad la Xbox One es un remaster de la Xbox 360. Entonces todos los juegos se ven como la 360. Un pelín mejor. Pelín. Ya está. Pero, pero, pero de nada. Una cosita. Ignacio nos pregunta. Sony Basoni, Sony. Ojalá vuelvan a remasterizar todos los juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2. Ojalá. Tío, yo estoy des... O sea, yo verlos, verlos como los juegan los exclusers, los de 360, que es la, la misma puta mierda, mejores frames y, y mejor calidad. No, eso no. Donde esté un buen remaster, que te metan pa, emulador, con, con, con esos gráficos ahí, con los píxeles, que te pegan en las hostias en, en los ojos, eso es lo que mola. Volver a pagar porque sabes que estás pagando por algo que de verdad lo merece. Si no lo pagas, no, no lo disfrutas, no lo disfrutas igual, por eso nos gustan los remasters, por eso hay que comprar remasters. ¿Qué más nos preguntan? Me ahorro dinero comprando DLCs en nuestra famante Play Pro... No, 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 no. Añade DLCs en tu vida. Añade de 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 DLCs en tu vida. Es lo mejor. Los DLCs. Por eso te tienes que comprar la Play 4 Pro y el Destiny. Porque el Destiny tiene DLCs exclusivos. Y, y es, es lo más importante. ¿Qué más da que vaya peor la conexión que la Play Pro se pete con el Destiny? Lo que importa son los DLCs exclusivos. ¿Qué más por aquí? Aquí hay muchos loser, eh. Voy a tener que empezar a echar aquí a la gente del chat. Me pregunta Calibur, ¿qué fue de los chicos de la casa de la Play? Pues actualmente creo que están remasterizando los vídeos. Entonces, cuando ya hayan terminado los remasters, eh, haré una versión juego del año, que en este caso será vídeo del año, con los vídeos de todos los chicos de la casa de la Play. ¿Qué más por aquí? ¿Cuándo va a salir el Mario Kart de la PlayStation 4? Pues, pues no lo sé. La verdad es que el otro día me fui al game, me estuve buscando y no lo encontré. Debe ser que, que es tan vendido, porque todos los juegos de Play son tan vendidos, que no estaba en las estanterías. Entonces, no sé, tendré que mirar de nuevo. ¿Qué más por aquí? La subida del plus. Pues cojonuda. Tío, a ver, si te suben el precio, es... no es porque te estén follando por el culo analmente, de forma que te destrocen por ser tan subnormal. No, 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 no. Si te suben el plus, es porque de verdad lo merece. Te van a subir eh, la velocidad de conexión. Con esas descargas que ahora mismo tenemos que van, van un poquito más lentas que en Xbox, pues porque somos muchos y, y no, da, no dan para tanto. Porque van a meternos servidores mejores. Van. que van a hacer cosas. Van a hacer cosas y por eso hay que pagar más por el plus, coño. El que no pague es un puto Sluser. Últimas preguntas, ¿eh, chicos? Que esto se nos está yendo de madre, ya llevamos casi 25 minutos y esto está durando más que una cinemática de juego estándar de PlayStation 4. A ver. Es que hay unas cuantas preguntas, ¿eh? ¡Viva Kojima! Sí, Loki Canario, el Call of Duty es exclusivo para PlayStation. Si alguien lo ha encontrado en Xbox, seguramente sea un remaster de la generación pasada, por supuesto. Ignacio, queremos juegos de Lolis en Xbox y japonesadas en japonés. Eh, sí, yo, cuando veo un juego de estos japoneses, lo tengo que escuchar con voces en japonés. Quiero no enterarme de la historia y tener que estar leyendo los subtítulos. Pero cuando juego un juego de Xbox, por favor, si no está doblado al español, es una puta mierda. Porque tener que estar leyendo los textos es, es. es. una mierda. Así que sí, juegos japoneses en japonés. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sabéis si Eli se ha buscado novio o cambiado de guitarra? Que yo sepa, en el trailer se vio la misma. Pero seguro que este 3 nos van a deleitar ahí con un tráiler. Pim pam pum. Y nos va a quedar con los son 3 ¿eh? Vamos a volver a ganarlo con un tráiler de la guitarra de Ellie Tocando otra canción. Álvaro nos dice, "Qué fácil tienes lo de hacer de Sonyer, que lo demás todo es una, pero si es que todo es una mierda. Menos PlayStation todo es una mierda. Chicos, ¿qué es lo que más vende? ¿Qué es lo comercial?" Si lo comercial es lo mejor. Por eso se vende más. Entonces, si PlayStation vende más es porque es mejor. Que Wii vendiera más antes era porque era una puta mierda de casuals que, que la gente compraba porque sí. La 360 la compraban pues porque Porque las play había salido un poquito más cara y entonces la gente que eran lo, los pobres, los pobres que no tienen puta idea de juego se compraban la 360. Pero nada más. Las Play se compra porque es lo mejor. Y ya está. Y chicos. Se va a acabar ya aquí el directo con todas las preguntas. Quiero agradeceros con este apoyo que habéis estado realizando todos estos meses. El anterior especial que hicimos de 150 suscriptores, creo que fue en febrero, hemos subido a 500 en estos meses. Ojalá sean muchos más, nos encanta hacer estos vídeos. Es verdad que yo soy la cabeza visible de aquí, de Sony DCF, pero tengo unos compañeros detrás siempre que están aportando vídeos, ideas, comentando sobre los vídeos cuando están todavía sin terminar. Entonces, no soy solo yo. Luego tengo también a los compañeros que escriben en Twitter, porque no solo escribo yo en Twitter, también escriben mis compañeros. Luego las noticias. Las noticias yo ya no hago noticias, antiguamente sí. Era Nautigov. Ahora las noticias se encargan mis compañeros solamente. Así que gracias a todos los que hacen Sony DCF conmigo. Gracias a todos vosotros. Eh, siento que no puedo responderos a todas las preguntas. Me pregunta Pica si me gusta algo de Nintendo, sinceramente. Sí, me gusta de Nintendo, que hace que Xbox venda menos, obviamente, porque lo que mola es que venda más Sony. Así que, chicos, Sony viva Sony, sois los putos amos, y muchas gracias por haber estado aquí en el directo con nosotros. ¡Hasta otra, Players!